Se viene el clásico del año y en este video te cuento dos claves para que tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes se puedan llevar la victoria. Así que quédate bienvenido a Green Sports, porque en este video voy a estar haciendo el análisis táctico de estos dos grandes del fútbol peruano, fortalezas, debilidades, para saber cómo llegan los equipos. Y para poder hacer este análisis voy a partir acerca de lo que yo pienso, creo, que puede llegar a suceder en este partido, en este clásico, y de lo mejor que tiene cada uno de ellos en su juego, para que a partir de eso poder destacar algunas claves que pienso yo que podrían llegar a complicar al rival. Ambos equipos son muy similares en cuanto al sistema que utilizan con esta alineación de tres en el fondo. Equipos de poca tenencia de la pelota, pero con un juego muy vertical y directo, que con pocos pases te van a llegar al área, siendo intensos por banda, de transiciones y finalizaciones rápidas. De hecho, Alianza Lima y Universitario de Deportes, como muestra el siguiente gráfico en cuanto a un estudio que se hizo acerca de la presión ofensiva, de todos los clubes de la liga están entre los que más tiros realizan a portería y que para ello no necesitan realizar muchos pases en campo rival, siendo el conjunto de la Victoria quizás un poco más intenso, más vertical que Universitario de Deportes en estos partidos, pero que ambos son muy intensos e intentan llegar lo más rápido posible al área de rival. Pienso que como el conjunto de Restrepo está de local, va a tratar de salir a imponer toda esta localía, de ir a proponer en este partido, y además que tiene una poderosa ofensiva con jugadores como Waterman, Barco, Catriel, Serna, que si bien colectivamente todavía hay muchas cosas que mejorar, no están muy finos que digamos, pero que terminan ganando los partidos por la jerarquía de estos jugadores que tienen. Por su parte, Universitario también demostró toda esta garra crema, que es un equipo que, así no tenga un buen partido, igual te lo puede ganar por el plantel que tiene, donde los cambios le funcionan y que le permitió conseguir la victoria y este envión anímico al equipo. Sumado a ello, mantiene la misma base del año anterior que le permitió obtener el título y tener una cierta ventaja de conocer ya este funcionamiento del juego y entre ellos mismos, a diferencia quizá de Alianza, que tiene un plantel mucho más renovado. Yo veo un partido muy disputado, sobre todo en la zona media del campo, trabado, típico de clásico, con una Alianza Lima quizás siendo más intenso en la ofensiva y el equipo de Fabián Bustos más reactivo, es decir, más de recuperación y apostar por las transiciones. Muy táctico durante la primera parte porque nadie va a querer dar ventajas, sino que más bien van a jugar al error del rival. Pero bueno, salvo que se convierta en gol temprano y que se abra el partido completamente. Pero ahora vamos con las claves para que Alianza Lima le pueda ganar este partido a Universitario de Deportes, y una de ellas es jugar a la espalda del rival, ya sea el lateral o el central. A través del pase largo, el pase directo, ya sea buscando a los extremos, buscando al centro delantero, porque Universitario de Deportes, en esta intención de ser un equipo corto, un equipo compacto, de achicar los espacios y de recuperar la pelota en bloque medio, va a adelantar su línea defensiva y es ahí donde el conjunto blanqueazul le puede llegar a hacer daño. Porque bueno, tampoco le conviene esperarlo muy atrás con todo este poderío ofensivo que tiene Alianza. Además que Alianza Lima tiene este patrón del pase largo con la salida desde abajo de Freites, de Fuentes o de Ramos, porque es un equipo muy vertical y de juego directo por las características de los jugadores que tiene, como el caso de Kevin Serna, Waterman, jugadores muy veloces y desequilibrantes para poder ganar en el 1 versus 1. Y ahora vamos a ver algunas jugadas, algunas situaciones en las que Universitario de Deportes ha sufrido bastante este pase largo o este pase directo. Partido contra Coquimbo Unido, una salida del balón desde abajo sin presión por parte de la U, jugando a espaldas de lateral, que en este caso con la intención de querer despejar ese balón, la termina metiendo en su propio arco. Esto sin duda que es algo fortuito, no le pasa todo el tiempo, pero ante un equipo como Alianza, que tiene jugadores rápidos, jugadores desequilibrantes y que además es un clásico y que va a estar de local, los nervios se pueden hacer presentes. Así que es algo que va a tener que tener mucho cuidado el conjunto crema. En esta otra jugada, después de un saque de portería, que Atlético Nacional logra jugar la segunda pelota y ante una defensa adelantada de Universitario de Deportes, logra meter ese pase para poder habilitar al delantero, quedando muy lejos acá a Riveros para poder llegar a bloquear ese disparo y que bueno, terminó siendo el gol del conjunto colombiano. Si quieres ver más análisis con datos y estadísticas del fútbol peruano, suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo mucho más videos. Y además porque me lleva bastante tiempo poder analizar los partidos, darle contexto, como a mí me gusta, como entiendo yo que se debe analizar un partido. Así que no te cuesta nada, es gratis, hacerle clic. Otra de las claves para Alianza Lima para poder ganar este partido universitario es atacar los espacios intermedios.
Es decir, esos carriles, esos llamados pasillos interiores, donde Alianza Lima hace muchísimo daño ahí, en este ataque posicional y combinativo. Acá se puede ver, por ejemplo, cómo el equipo de Restrepo juega bien amplio con Serna por este sector, con Lagos, permitiendo incrementar la distancia entre el central y el lateral, ya que en este caso Lagos fija lateral y permite abrir esos espacios tirando paredes para poder buscar al hombre libre, en este caso Waterman, y jugar entre líneas y a espalda de los defensas. En esta segunda jugada, en esta segunda situación, minuto 48, casi 49, que acá se da el golazo de Catriel, el golazo de la fecha, otra vez por bandas en el sector izquierdo, en estas asociaciones entre Freites, Barcos y Catriel, y como acá la proyección de Freites permite jalar la marca que lo sigue el defensa y dejar solo a Catriel por este pasillo interior, que acá genera dudas de quién lo tiene que salir a marcar, dándole todo este tiempo y espacio para poder lanzar ese disparo y convertir el golazo de la fecha. Y ojo acá, Universitario de Deportes, porque no es la primera vez que Catriel encuentra este pasillo interior libre de marca, disparando el arco, sino que, bueno, en esta situación se dio el gol, pero en otras pasó muy cerca del arco. Y acá yo estoy tomando algunas jugadas, algunas situaciones, pero esto se da muchísimo, también por el sector derecho con Kevin Serna, y es muy peligroso en esos pasillos interiores. Estamos en medio de este video, de este análisis que te estoy compartiendo al detalle, en profundidad, como sé que tanto te gusta. Y si estás convencido de que tu equipo tiene opciones y tenés algo de dinero extra, te recomiendo micasino.com, que te trae las mejores cuotas en apuestas deportivas, como por ejemplo el primer clásico del año que se viene entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Estas son las cuotas y ahora te toca a ti armar tu jugada, registrándote en la descripción del video. Además, con tu primer depósito vas a poder duplicar depósito. Eso sí, entrando con mi link y con mi código IGRINESPORTS, que dicen que trae suerte. Pero ahora vamos a ver cómo la U ha sufrido estas jugadas en esos sectores del campo. Partido contra Atlético Nacional, equipo colombiano de jugadores muy rápidos, muy veloces. Y en estas triangulaciones por banda y en profundidad, a un toque mete ese pase entre líneas, ganándole las espaldas a los defensas. Y que bueno, el disparo terminó saliendo muy alto, pero que sin duda generó muchísimo peligro por ese sector y por esos sectores del campo. En esta otra jugada, en este partido frente a Grau, cómo acá se abre este espacio entre el central y el lateral y que es bien aprovechado por el jugador del equipo albo posicionado en ese carril interior, que mete el pase entre líneas y este jugador acá recibiendo y habilitando el extremo en estas paredes para poder atacar esos espacios indefendibles. Que como digo, estos son algunos ejemplos, algunas jugadas que tomo para mostrar, pero que han sucedido varias veces durante los partidos de Universitario de Deportes, que pareciera ser que defender con una línea de 5 te da más seguridad, pero se están generando muchos espacios entre líneas, que es algo que lo va a tener que cuidar, va a tener que prestar atención para que no le puedan hacer tanto daño. Ahora vamos con las claves para que Universitario de Deportes, la U, le pueda ganar este partido a Alianza Lima. Y una de ellas puede ser el pressing alto, es decir, ir a presionar bien arriba. Alianza Lima está teniendo muchas dificultades en esta construcción, en estas salidas de abajo, perdiendo pelotas, donde le convirtieron goles y donde pasa realmente muchos sustos. Pero bueno, si bien Universitario de Deportes en estos partidos se ha visto que no es tampoco de ir a presionar bien arriba durante gran parte del partido, pero sin duda que es una debilidad que puede aprovechar, que puede explotar del conjunto de la victoria. Por ejemplo, podemos ver acá en este partido frente a Sullana cómo se intenta salir jugando desde abajo. Y acá Ramos, desde mi parecer, se demora muchísimo para lanzar el disparo. Y con esta presión alta del conjunto piurano, cómo logra bloquear y molestar ese disparo y que al final termina saliendo afuera. Nuevamente, no había pasado mucho tiempo del anterior, minuto 51, que en esta salida desde abajo pretenden salir por el centro, pero ante la presión del conjunto piurano, decide dar ese pase al central, al compañero, bastante complicado que al final no puede controlar bien, se le termina yendo y generando un córner para el equipo rival. Y otra de las claves para que Universitario de Deportes le pueda llegar a hacer partido a Alianza Lima son las transiciones. El conjunto crema es un equipo que se caracteriza por estas recuperaciones en bloque medio y poder jugar a las transiciones. Sin embargo, en estos últimos partidos se ha visto que esa intensidad en cuanto a la verticalidad de las transiciones ha bajado un poco. Pero bueno, creo que esto lo podría aprovechar ya que Alianza Lima en esta salida de 3, de adelantar su línea defensiva, está quedando mal parado. Por lo tanto, Murrugarra en reemplazo de Ureña, que fue expulsado, Jairo Concha, Canchita, Flores, tienen que ser muy intensos ahí y poder aprovechar estas situaciones. Por ejemplo, en este partido frente a Once Caldas,
cómo acá Catriel termina perdiendo una pelota en este sector de la cancha ante una defensa que estaba bien abierta, porque bueno, estaba en una fase ofensiva. Recupera la pelota el equipo chileno, termina realizando la transición, que no pasó nada porque no fue bien gestionada, pero que sin duda puede generar muchísimo peligro. En este otro partido, en esta otra jugada frente a César Vallejo, como una mala salida en el carril central, termina recuperando la pelota en bloque alto el conjunto rival y que terminó en el gol de César Vallejo. Y este ha sido mi análisis de la previa de este clásico que se viene entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, pero me encantaría conocer tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios. ¿Quién piensas tú que llega mejor a este partido, a este encuentro? Y no te olvides dejarme tu manita arriba, hacerme algún comentario, suscribirte al canal, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chao, chao.